noticia para Marbella, para la Costa del Sol y para todos los clientes de Calacalúa, que ya está abierto el nuevo formato de Calacalúa, que es, ya diríamos, este referente en la Costa del Sol, en San Pedro de Alcántara, el chiringuito típico, de como todos los chiringuitos, que es tradicional también en la costa, en la playa, pues bueno, con la nueva reforma que ha estado cerrado y que, bueno, aunque ha permanecido abierto el nuevo reino, pero Calacalúa está abierto ya con su nueva reforma, que diríamos que le han hecho nuevo, que ha sido todo tirarlo abajo y volverlo a hacer con el espacio, tanto también diríamos el corazón de Calacalúa, que es la cocina, que hoy ha dirigido, muy bien dirigida, Javi Romero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que bonito. ¿Os halláis ahí en nuestra nueva cocina y en nuestras nuevas instalaciones? Hoy un poquito complicado, un poquito toleado hasta que nos mordemos dónde están las cositas otra vez y tal. Pero vamos, está bastante bien, hemos trabajado bien y a luchar, que hay muchas cosas que pagar ahora. Bueno, sí, que es verdad, porque esto no ha sido barato, ha sido bueno, realmente no, es que muchas veces montar un concepto como este no es solamente el dinero, es tener mucha fuerza, mucha energía y un buen equipo para hacerlo. La verdad que sí, que el equipo, estamos muy contentos con él, un equipo fuerte, un equipo que lo ha dado todo para abrir hoy el día, para estar abierto hoy. Y estoy súper encantado con ellos y ellos conmigo. Bueno, Javi, yo te conozco hace muchos años, siempre has sido una persona maravillosa, que nos ha atendido siempre a los medios muy bien, como toda tu familia. Pero hoy yo me gustaría un poquito recargar la gastronomía, porque aunque el concepto de Calacalúa, diríamos físicamente, lo que es toda la estructura ha cambiado muchísimo para mejor. ¿Cómo es la cocina? ¿Ha cambiado también lo que es el formato, el menú, la carta? La carta, ahora mismo la vamos a mantener la antigua, lo que es la carta antigua, la carta tradicional. Pero queremos esos platos tradicionales que tenemos y poquito a poco trasladándolo un poquito más a lo que se va llevando ahora. Un poquito más moderno, hemos metido un tartar de salmón que no teníamos, hemos metido el salmón a la plancha, estamos haciendo unas recomendaciones de platos para ver lo que los clientes más van a demandar y poderlo meter en carta. Queremos cambiar un poco lo que es el concepto ya de lo que es el plato tradicional. Pero vamos, que vamos a seguir con nuestra cocina tradicional y aparte vamos a meter una carta, unas recomendaciones para que... Ahí está, para que... De autor, ¿no? La cocina ahí está, un poquito más. Cuando hablamos de lo tradicional, hablamos, por supuesto, del pescadito, de esos platos. Está, eso no puede faltar en un chiringuito, lo porque en los calamares, la armeíta, la gambita, el pirpi, eso es la maravilla de aquí, vamos, y con lo que yo he trabajado y con lo que realmente me ha dado fuerza para seguir, y con desde mis padres, de mis abuelos, el pescado es lo que es la cocina tradicional. Queremos cambiar, innovar un poquito también, darle un poquito a la gente que le gusta un poquito el plato un poquito más elaborado. Vamos a intentarlo, vamos a ir poquito a poco y a ver si tiene salida. Muy bien, Javi, bueno, también tenemos que decir que dais muchísimos puestos de trabajo y eso también es muy importante destacarlo, ¿no? En esta ocasión también hace más, no sé, tener ese atractivo de, claro, que si mejora todo, también diríamos que también tener, bueno, ahora todavía no estamos en verano, pero cuando llegue el verano, que estará a tope con las terrazas, todo funcionando, pues necesitaréis también más personal para que todo el cliente se quede satisfecho, no tenga que esperar mucho. ¿Cómo va a ser esto? ¿Vais a ampliar? A mí me gustaría que no ampliar, sino triplicar o cuatriplicar el personal que tengo, porque ahora sí tengo instalaciones para dar lo que venga. O sea, tengo unas instalaciones que se han quedado con lo que yo tenía antes, pues te puedo decir un 20% de lo que se puede dar ahora. Un 20%, ahora mismo estamos un 80% más de lo que podíamos dar antes. Con nuestras instalaciones nuevas. Bueno, dime ahora a ti en confianza, ahora que está, hoy que estás de che. Para ti, ¿cuál es tu plato perfecto? ¿Cuál es tu plato preferido? A mí la gambita blanca con huevo frito. Qué rico eso, la pequeñita, ¿verdad? Con su cebollita fritita, es una maravilla. Sustituyendo al chanquete. Y bueno, cuando no estás trabajando, ¿eres de los de ir al mercado y también comprar para tu casa, para hacer tus platos? Nosotros tenemos gente que nos llegan a las lonjas, nos compran el pescado en la lonja, porque ya uno ya no tiene tiempo para poder ir a tantos sitios. Antes era yo el que iba a las lonjas a comprar, pero ya hicimos los contactos allí y ya en la misma lonja tenemos un comprador que nos compra a nosotros nada más. Tanto, bueno, a nosotros y al Nuevo Reino, que son los dos restaurantes. Entonces, ahí le damos el visto bueno y el tío es un tío estupendo y encantado. Bueno, pues ya podemos decir que Calacalúa oficialmente está abierto a todos los públicos y a disfrutar de este solecito, de esta brisita marina y de la buena gastronomía, como es costumbre aquí en vuestra casa. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y en el cuarto frío ya vemos que están funcionando
que están haciendo un gazpachito, un salmorejo. ¿Qué están haciendo, chicas? El gazpacho. Que el gazpacho ya es de toda la época, ¿no? Porque ya tenemos tomate todo el año, no es como antes que nada más que eran verano, ¿no? Perfecto todo. ¿Es un plato muy demandado? ¿Hacéis mucho? Sí, señora. Este plato, ¿no? Sí. Como otros platos, o sea que ya sabéis que tenemos aquí, mira qué platos preparados, con el espárrago, las ensaladas, un poquito de todo, ¿no? Sí, un poquito de todo preparado para cuando lo pidan. Pues nada, muchas gracias, seguid con vuestra salsita, que está ahí muy buena pinta.